Hola, hola, ¿qué tal, colectiveros? ¿Cómo están? Un programa más de Pasión Sin Fronteras. Hoy día, miércoles 6 de marzo del 2024. Tenemos una entrevista muy especial con Xioxana Canales, jugadora del equipo femenino de fútbol de Universitario de Deportes, que está próximo a jugar y a estrenar en la Noche Crema Femenina. Así que, por favor, compren sus entradas, muchachos. Están a precios bastante módicos. Hay un show espectacular. Estamos ya con 10.000 entradas vendidas. Vayan a Ticketmaster y compren sus entradas, que también si tienen código de adherente es 2x1, si tienen código de socio también es 2x1 para Occidente y para todas las tribunas. Vayan con la familia, va a ser un espectáculo bonito, el equipo se ha armado muy bien para la temporada 2024, así que ese sería el mensaje inicial para todo el público que nos está viendo. Estoy acompañado de mi buen amigo después de casi 3 semanas, Cox Hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches a todos los que nos ven. Bien, bien, feliz, ¿no? Feliz por esta primera noche crema que vamos a tener el sábado. También esperando el partido del viernes. Es un partido complicado, pero creo que podemos sacarlo adelante, ¿no? Como siempre, yo creo que este año tenemos técnico y sabe resolver partidos. Pero hablando de las Leonas, feliz, feliz porque va a ser la primera noche crema que vamos a tener justo en nuestro centenario, ¿no? Es una noche histórica, la primera noche de la historia del fútbol femenino. Es la primera vez que van a presentar al equipo femenino en una noche crema solo para ellas, así que hay que ir y es un evento importante también por todo el show que va a haber. El equipo que viene también es un equipo de renombre nacional de Uruguay y sobre todo cómo se han reforzado, ¿no? El equipo, hay bastantes jugadoras que han venido, una goleadora de la Copa Libertadores también, una chica colombiana, está también Ochi Miranda, está también la Pequi y todos los demás, así que por favor vayan al estadio el día sábado. Ya está aquí, ya está acá, ya la veo atrás de bambalinas. Xioxana Canales, ¿qué tal Xioxana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, gracias por la invitación. Nada, gracias por este día, que estoy aquí con ustedes un ratito y compartir algunas cositas, ¿no? Sí, primero agradecerte por la oportunidad y también la predisposición para que estés aquí, querida Xioxana, y vamos a hablar un poquito sobre tu carrera, ¿no? Y sobre lo que ha sido el año, bueno, el año pasado y lo que va siendo este año. En base a eso te pregunto, ¿cómo describes la experiencia del título tan ansiado del año pasado, la décima, Xioxana? No, una bonita experiencia, sobre todo que en el recuerdo de todas las chicas, ¿no? Un estadio súper lleno, con toda la hinchada que nos estuvo alentando hasta el último minuto. Creo que eso fue el empuje para que nosotras salgamos campeonas, ¿no? El empuje de toda la hinchada fue bastante importante para que nosotras sintiéramos la garra y la sensación de uno, yo de ser hincha, y de otro es que las chicas sientan la camiseta también, que se la identifiquen, ¿no? Que algunas se volvieron más hinchas de lo normal y otras que empezaron a tenerle más cariño al club. Fue un momento muy bonito porque nos encontramos una final más después de 2 años con Alianza Lima y sobre todo teníamos que ser respetados nuestro estadio, ¿no? Claro. Sí, Correcto, Cox. y más allá del partido final, ¿cuáles fueron los momentos más memorables para ti durante esa temporada que pudimos salir campeones? No, vieron muchas cosas detrás de eso. Una parte también agradezco a nuestro coach Pablo, que fue muy influyente en muchas cosas, ¿no? Para que nosotras estemos calmadas y hagamos nuestro partido muy bien. Eso fue una gran parte, por eso. A los profes que siempre confiaron en nosotras y siempre nos dieron todo su apoyo, han hecho un gran trabajo el año pasado y lo siguen haciendo porque este año es un gran año porque es el centenario. Todas queremos jugarlo, todos queremos campeonarlo, pero paso a paso, como el profe lo dijo, no todos en algún momento vamos a tener la oportunidad también, pero es un trabajo que lleva un poco de tiempo, que el profe también está viendo a las jugadoras que se han integrado también y la verdad que fue una bonita experiencia el año pasado y sobre todo los goles que en verdad fue como que todo el estadio lo gritó. Para nosotros fue una bonita experiencia de compartir todo eso con la hinchada, ¿no? Sí, importante, ¿no? Ese campeonato que ha quedado en la memoria de todo el hincha crema después de cómo lo ganamos en el Monumental lleno, batiendo un récord y con esos 2 goles que llegaron para sacar el título y poder tener la ansiada décima estrella. Y bueno, ha sido un año memorable también porque conseguimos el título tanto en el femenino como en el masculino y ante el mismo rival. Así que siempre va a quedar en la historia, eso sí, Oxana. Y dentro de este año, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con la pretemporada? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo ves al equipo? No, muy bien. Este año
sobre todo nos han exigido más porque obviamente hemos salido campeones el año pasado, sobre todo por el centenario. Estamos entrenando muy duro para lo que se viene. Sabemos que queremos campeonar otra vez, pero esa base de trabajo duro, como Mario siempre lo dice, ¿no? Todo depende de nosotras, lo que hagamos bien en el campo, ¿no? Ahorita nos seguimos preparando, no sabemos exactamente cuándo empieza la liga, porque supuestamente empezaba el 15, pero va a haber una reunión sobre eso, pero esperemos que las cosas salgan bien, ¿no? Para el fútbol femenino. Claro. Y dime, más allá obviamente de campeonar y lograr un título más en nuestro centenario, ¿cuáles son tus metas y objetivos personales para esta nueva temporada? Bueno, mis objetivos ahorita lo que es llegar bien para el campeonato, marcar más goles y ser una de las jugadoras que también influye al equipo. Y sobre todo, más que todo, dar lo mejor de mí, ¿no? De eso se trata y sobre todo apoyar al equipo. Y lo más fundamental es salir campeón. Y con respecto a los refuerzos que han llegado, que son varias chicas que han venido, ¿cómo los ves? ¿Cómo las estás viendo, Susana? No, son chicas que han llegado para aportar bastante al equipo. Sabemos a las extranjeras que han venido, que vienen con mucha experiencia de afuera. Está Sandra, Ochi, que también estuvieron para el equipo de Alianza Lima. Y saben a lo que vienen al llegar al mejor equipo, que es Universitario de Deportes. Ellas han dado lo mejor y nosotros las hemos recibido con los brazos abiertos porque las conocemos y porque sé que una de ellas también es hincha de la U y sabemos el potencial que tienen las chicas. ¿Quién es hincha de la U? Cuéntanos. Ochi. Yo soy Libra. Ochi es hincha de la U. Sí. Con la experiencia que tienes tú en el equipo, vistiendo la camiseta, obviamente, y con el cariño que le tienes, ¿crees que estos refuerzos fortalecerán el rendimiento del equipo, más allá de su condición de un juego? Sí, claro que sí, ellos han venido a aportar bastante y sobre todo, obviamente ahorita hay más competencia, pero eso no quiere decir que nos desunamos, sino que nos han hecho más fuertes porque eso da más competencia de que podemos esforzarnos más y llegar a saber cuáles son nuestros límites o las personas que no conocen sus límites puedan esforzarse más, ¿no? Por esa parte es bueno porque hay chicas que tienen bastante experiencia, hay chicas que llegan para sumar bastante al equipo, ¿no? Has tocado un punto importante ahí sobre Sandra y Ochi. ¿Cómo fue el recibimiento después de haber estado bastante una temporada importante en Alianza? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo las recibieron? ¿Cómo fue esa transición de estar en un camerín, bueno, del rival de toda la vida, y llegar a Universitario de Deportes? Sabemos que había sido el sueño de Ochi, pero ¿cómo fue con Sandra y bueno, también con Ochi particularmente, ¿no? Nada, las recibimos con los brazos abiertos, le dimos su bienvenida, obviamente, ya se tienen que estar aprendiendo los cánticos de Universitario de Deportes, obviamente. pero siempre es el apoyo es fundamental, ¿no? Son chicas que llegan del equipo contrario. Obviamente, sí la molestábamos al principio, pero ya luego nosotras nos conocemos mayormente todas. Entonces, por esa parte, estuvimos bien tranquilas y ellas lo tomaron súper bien y, por esa parte porque sabían que están llegando al mejor equipo, ¿no? Claro. Y eso, ¿qué aspectos específicos crees que mejorarán con la incorporación de estos nuevos jugadores? Bastante porque Sandra es una pieza fundamental que estuvo en Alianza Lima. Suma bastante porque es una jugadora con muchas habilidades diferentes, que es muy driblador, encaradora. Ochi es una persona que también tiene muchas cualidades, tiene buenos pases, tiene buenas filtraciones. Habilidades que algunas defensas también tienen, pero tal vez no lo pulen como algunas jugadoras, ¿no? Que han venido a reforzar al equipo. Claro. Sí, Oxana, y en comparación, o sea, las comparaciones no siempre son buenas, ¿qué ves este equipo que no tenía el equipo del año pasado? Nada, yo creo que suma bastante porque hay chicas que aportan al equipo. No, muchas comparaciones porque mayormente la mayoría se ha quedado. Esto suma más que todo un gran reto porque sabemos la calidad de personas y de jugadoras que son, ¿no? Ellas han venido a sumar y de eso se trata, ¿no? De que las cosas sigan mejorando y que el equipo siga creciendo. Correcto. Y en esa temporada, bueno, la pretemporada que están llevando con el profe Tierra Adentro, ¿han tenido amistosos ya? O sea, ¿han tenido ya competición de cierta manera? No.
Hemos tenido más que todo amistosos. Con chicas es muy difícil porque mayormente algunos clubes no están entrenando. Hemos chocado con algunos chicos de 16 años, más o menos de universitario de deporte, y algunos 4 o 5 partidos entre ellos y entre nosotras, porque hay competencia en el equipo, entonces algunos partidos de competencia se dan ahí, ¿no? Entonces, mayormente no hemos tenido competencia con chicas, porque solamente con un equipo de Ica que vino y todo, pero muy distinto. Entonces, el profe dijo que por ahora no se podía porque algunos clubes no están entrenando. Entonces, por esa parte, nos hubiera gustado competir con más chicas, ¿no? Pero ya se viene el campeonato. Eso en verdad también es una ventaja para nosotros, ¿no? Que los otros equipos no están entrenando. Sí, eso sí es verdad. Es que lamentablemente algunos clubes creo que no tienen todo el apoyo o no les dan todo el apoyo a las chicas que quieren estar en otros clubes, ¿no? No sé, creo que Municipal recién está empezando a entrenar hace un mes, Manucci creo que lo mismo, y otros clubes, ¿no? Y eso también dificulta tampoco también la liga, pero nosotros desde el primer día estamos entrenando desde enero, entonces creo que eso suma bastante para nosotros, ¿no? A favor. Claro. Y para hablar un poquito sobre la pasada Copa Libertadores, ¿qué tal te sentiste en la competición, Xoxana? Bueno, por esa parte me hubiera gustado jugar un poco más, pero la aclimatación también es distinta. No llegamos aclimatadas muy bien. Físicamente llegábamos bien, pero aclimatadas hay algunas que nos jugó en contra. A mí también por esa parte, el oxígeno. La altura, ¿no? Sí, la altura fue complicado. Hubiera partidos que sí pudiéramos ganarlos, pero son cosas que pasan en el partido, errores nuestros. Y bueno, eso nos ayudó a darnos cuenta de que necesitábamos mejorar más, necesitábamos entrenar más por el lado personal mío y por el lado del equipo también, ¿no? Que si queríamos llegar otra vez a una Libertadores y que queremos, necesitamos trabajar más y saber, ¿no? De a qué vamos, ¿no? Porque jugar una Libertadores es muy distinto que jugar una liga aquí en Perú. Claro, el roce es Claro, sobre todo ese diferente. El partido inicial, ¿no? Con lo de Chile, que lo dominamos, Sí. creamos un montón de situaciones de gol y al final terminamos perdiendo. Tuvimos mala posesión, creo que tuvimos 58% de posesión ese día y como que 18 remates al arco y al final terminamos perdiendo y ahí creo que también ya se dio un paso para no poder pasar de ronda. Cox. Sí, nada, ¿en qué posición te está poniendo el profe ahora? ¿Sigue jugando delantera? ¿Estás como de derecha, de media punta? Bueno, juego ahorita de extremo, a veces jugando de delantera, pero más que todo por extremo. Y bueno, ¿Cómo hay competencia, así que de eso se trata. te sientes mejor? Pero yo siempre jugaba de extremo, o sea, el año pasado la hacía de falsa 9. Y era, bueno, dije, bueno, con tal de jugar no hay problema, le decía. Entonces, mi posición, o sea, actual, y siempre ha sido extremo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a Manuela en la ofensiva, Xoxana? Manu ¿Se ha bien, acoplado bien? es una jugadora que se ha acoplado bastante bien al equipo. Tiene mucha experiencia jugando Libertadores y en sus clubes que ha estado. La verdad que ha venido a aportar bastante al club y sobre todo más goles, ¿no? Bueno. Correcto, correcto. Vamos a saludar a las personas. Cox, te cuento que hay 77 dispositivos conectados. Por favor, dejen su like y compartan la transmisión, que estamos en una entrevista en vivo con Xoxana Canales, jugadora de Universitario de Deportes, que este sábado, recuerden, el sábado es el partido, la noche crema femenina, la primera noche crema de la historia del fútbol femenino. Así que, por favor, vayan al estadio. Hay 10.000 entradas vendidas. Hay que llegar por lo menos a 35, 40.000, si es que se puede, para que reciban todo el cariño de la hinchada porque se lo merecen. Así como el año pasado nos han hecho gritar de emoción en ese partido definitorio que campeonaron y sacaron la décima, también merecen que estemos en el inicio de esta temporada, por favor. Ahí Mica Suero dice, este sábado todos al Monumental, arriba las Leonas, dice Emilio Reyes, vamos a apoyar a nuestras Leonas en la primera noche crema del fútbol femenino universitario, dice saludos, Fabián Escate. Dale U, dice Mica Suero, este sábado tenemos que llenar el Monumental, correcto. Daniel dice una sola idea con las Leonas. Hablando de llenar el Monumental, recuerden a todos los que están viendo el programa que vamos a sortear entradas dobles a Oriente para el partido el día sábado. Vamos a hacer unas preguntas ahí y vamos a sortear entradas
para el partido del día sábado entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay por la noche crema femenina. Son entradas dobles a Oriente, así que pueden ir acompañados de su novio, su familia, su trampa, cualquier, pero van a ir al estadio, así que por favor vayan. P21 dice Sioxana, mi amor platónico, y dale U, dice P21, RBL, buenas noches, crema, saludos, saludos, RBL, BAL, dice buenas noches a toda la comunidad crema, y dale U, amigo, Johnny Sins, tenemos que apoyar a las leonas, dice, claro, de todas maneras hay que apoyarlas, Hans Usunaga, y dale U, un abrazo crema, presente, saludos para Hans, Jaime Aránguiz dice buenas, buenas a los dos, y se pregunta, las leonas y las pumas viven en el Lolo, las extranjeras y las de provincia, no, viven algunas, leonas viven en el Lolo, y algunas pumas también viven en el Lolo, están ahí repartidas en el estadio Lolo Fernández. Cristina Bancayán dice, apoyemos a las chicas, hagamos historia, correcto, apoyemos a las chicas, habla, Vladimir Arnaldo, dice, así como se reconoce la buena gestión, bueno, ese comentario está un poco fuera de lugar. Johnny sí, sería una vergüenza si no llenamos el estadio, nuestro centenario sería culpa de los propios hinchas, dice. Bueno, en parte también hay que poner un poquito más de interés al fútbol femenino, creo yo. Daniel Bravo de Rodríguez, hola chicos, veo que muchos de esos adherentes están que regalan sus códigos. Dice, la U es más que un equipo de fútbol masculino, es un club y hay que apoyar a todas las disciplinas. Y esa frase que siempre nos decían, ¿no? Con Universitario, es Universitario de Deportes, no es Universitario de Fútbol, así que hay varias disciplinas, es un polideportivo y tenemos que alentar a todos, bueno, a todos los deportistas que representen a nuestra institución. Así que vayan el sábado al estadio, por favor. RBL dice que apoyar a las leonas, así que ya saben, cremas, a comprar sus entradas. Vamos a sortear dos entradas a Oriente, ¿eh? Así que atentos a eso. Jaime Aránguiz, hace una pregunta, Sioxana. Dice, pregunta para Sioxana. ¿Sabes si la leona Naomi Martínez es prima con la armadora que juega en Estados Unidos, Yair Anchante? O si le pueden preguntar a Naomi si tiene parentesco. Sí, es su prima, sí, es su prima. Pues Jaime Aránguiz, te juro que viene preguntando eso hace 8 meses, ¿eh? Sí, es su prima, sí, sí la conozco. Siempre pregunta lo mismo. De verdad, ya respondieron tu interrogante, Jaime Aránguiz, por favor, ya espero que ya no vuelva a hacer la misma pregunta. No le lees el mensaje porque no he hecho superchat. Cuando hago superchat le respondes ahí mismo. Desde marzo del año pasado te preguntas lo mismo. Vladimir dice, saludos a la campeona. Pregunta, ¿cómo ves esa competencia con Manuela González? Dice Vladimir. Nada, bien, de eso se trata, ¿no? De competir y Manu y yo de hacer goles es sumar al equipo, ¿no? Por esa parte. Correcto. Y ahora, ¿verdad? Justo en lo que me dice Sioxana, ¿no sigue usando el 3-5-2 o ha cambiado de sistema ahora? 3-5-2, no, estamos 4, hemos hecho línea de 4, pero algunas veces en ataque cambiamos a línea de 3. O 4-4-2 también vamos a jugar. Está de moda el 3-5-2, ¿no? 3-5-2 está de moda desde que viene el profe Fossati, ¿eh? Daniel P. dice, pregunta Sioxana, ¿esta vez en qué posición está jugando? Dice. Ahorita de extremo, ya no de 9. A veces jugando me convierto falso 9. Dice ahí Joseph Martínez, dice, ¿con qué formación han estado practicando? Bueno, ya le pregunté, con 2 delanteras de categoría jugarían con línea de 3. Dice ahí Val, te pregunta, agradecer a Sioxana por sus goles y por el campeonato. Pregunta, ¿qué consideras que hizo falta para poder realizar una mejor presentación en la Copa Libertadores? Nos hubiera gustado aclimatarnos porque sabíamos que íbamos a altura, a una ciudad de altura, y lamentablemente no tuvimos mucho tiempo, ¿no? Por esa parte nos hubiera gustado para llegar bien a los partidos, porque literal sí teníamos buen físico, pero la altura nos jugó en contra. ¿Cómo te jugó en contra? ¿Se mareaban? ¿No puedes correr? Hay chicas que sí, algunas se mareaban, que se les iba muy rápido el oxígeno. A mí me chocó porque sentí que me estaba mareando. A los pocos minutos que entré me quedaba sin oxígeno, rarísimo. Entonces, era más que todo por la altura. Bogotá es bien complicado, güey. No solo la altura, es el bochorno que hay, que sientes ahí que te asfixias. Dice ahí Mariluz Rodríguez, dice, una superjugadora. Dice, mi hija Miquela es tu fan, Sioxana, y mi Yair es jugador del Futsal Down. Un saludo para Yair, te manda muchos saludos, dice Sioxana, la señora Mariluz. Gracias. Hay un abrazo para Miquela, que es arquera, creo, en las divisiones menores de universidades. Ella entrena ahí en el Lolo Fernández. Un saludo. Dice Vladimir Arnaldo, dice, este año el femenino es un equipazo y por lo mismo la exigencia va a ser mayor porque es casi una obligación arrasar en la liga. Si siempre es una obligación para Universitario luchar por el título, ¿no? De todas maneras es así, creo que las jugadoras también lo entienden de esa manera. Johnny Sins dice, dejen su like, gente, dejen su like, por favor, y compartan la transmisión para llegar a más hinchas de Universitario y a más colectiveros. Saben que se pueden unir a Colectivo USA en la página colectivousa.com. Edson T. dice, no sabía que el TikToker Gerson García era panelista de Colectivo USA. Y Sioxana,
¿Cuál es el sistema que el profe va a plantear en el campeonato? Ya lo dijo, ya creo, ¿no? 4-4-2. 4-4-2, 4-3-2, 4-3-2-1. O sea, es dependiendo de cómo va el equipo contrario también, ¿no? Y dependiendo de cómo vamos con los goles también. Y las jugadas y todo. Bueno, tenemos algunas formaciones que ya lo hemos puesto a prueba y el profe cómo nos caracteriza de cada jugadora, ¿no? Por esa parte. Correcto, Lucero Silva dice, las Leonas también merecen el apoyo de la hinchada y dale U toda la vida. Por favor, compre sus entradas en Ticketmaster. Vamos a sortear nosotros entradas dobles a Oriente para el partido del día sábado. Eileen Chía dice, un fuerte abrazo, te quiero mucho, gracias por tanto, te dice Eileen Sioxana desde Georgia. Que mande super Un chat, saludo dile. para... Mande super chat, por lo menos de $50 para leer su comentario otra vez, jefa. Sioxana dice, mi mejor delantera de mi crema y dale U, dice Luis Antonio Edson. Dice, Sioxana, ¿cómo va la recuperación de Angie? Ya mejor, ya Angie, ya tiene casi 4 meses, le falta 2 meses más y es una jugadora que tiene mucho potencial, de verdad que sumó bastante la Libertadores y confío de que se va a recuperar súper rápido y va a dar un gran aporte para nosotras, ¿no? Claro. Tú Correcto, Cox. con toda la experiencia que tienes y los años que tienes en el club, ¿te sientes una referente? Referente de más que todo para el fútbol femenino, sí, porque yo he estado desde que el fútbol femenino, literal, nosotros jugábamos aquí en canchitas así, o sea, malísimas. He estado aquí entrenando en el Lolo cuando estaba ese brazo sintético súper malísimo. Y creo que hay muchas niñas que lo ven así porque, por una parte, he estado en todo en el proceso de femenino, ¿no? De crecimiento del fútbol femenino y creo que por esa parte sí, ¿no? Más que todo que también me siento identificada con el club. Claro. Sí, muy hincha, bastante hincha, Sioxana. Sioxana, y dentro de esta experiencia, ¿cómo te sientes ahora que por primera vez va a haber una noche femenina para, una noche crema femenina para ustedes? Bueno, se ve que es el Club Universitario de Deportes le está dando mucha importancia al femenino, ¿no? Gracias a toda la gestión que están haciendo las cabezas de universitario, están haciendo un gran aporte para el femenino, que siempre van a dar lo mejor, ¿no? Y siempre han estado desde el primer día que dijeron que queremos hacer buenas cosas en el proyecto con femenino y por esa parte, bien, porque se ve que hay interés, ¿no? Que antes no se veía hace años atrás. Claro, y eso es lo que piensas. ¿Y cómo te sientes con respecto a esta parte de este evento? ¿Qué sientes? Bueno, la verdad que estoy muy feliz porque sé que la hinchada, bueno, chicos, ya saben, compren sus entradas, que va a estar ahí para apoyarnos. Sabemos que este es un gran paso importante y es una presentación que todos quieren ver, ¿no? Porque quieren ver cómo llegan las chicas, cómo llegan para este centenario. También tenemos esa presión de por medio, pero sabemos que lo vamos a hacer bien, pero ya depende de todas nosotras, ¿no? La verdad que es una sensación muy bonita, pero la sensación se va a sentir dentro de cuando cada chica esté presentándose, ¿no? En el estadio, ¿no? Y dentro de tu experiencia, sabemos que tienes años jugando en el fútbol femenino. ¿Qué tan importantes crees que sean este tipo de eventos para presentar a los equipos femeninos en el Perú? Importante porque quieren ver cómo llegan las jugadoras, ¿no? Cómo ha sido la etapa de preparación y cómo van a llegar para la etapa del campeonato, ¿no? Eso va a dejar mucho que ver. Aparte, emotivamente para ustedes también que las presenten cada una con sus nombres y que el estadio coree sus nombres es súper motivador para ustedes, ¿no? Claro que sí, creo que ahí cada jugadora se va a sentir identificada, ¿no? En el club que es el más grande, obviamente, y van a sentir una sensación distinta al de jugar porque ahí toda la gente te va a aplaudir, te va a corear. Es una sensación que la mayoría la ha sentido porque hemos estado en una final y sabemos lo que la hinchada puede dar, ¿no? Pero ahora es una presentación y cada una va a salir a ese pasillo y van a ser alentadas, ¿no? Claro, y complementando un poco mi pregunta, ¿cómo crees que esta exposición puede ayudar a aumentar el interés en el fútbol femenino en el Perú? Bastante porque por el lado de los medios eso ayuda a
nosotras seamos vistas para que muchas personas nos puedan apoyar, ¿no? Sean empresas pequeñas, sean empresas grandes, para que el crecimiento del fútbol femenino siga creciendo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Ahorita estamos en un proceso, pero queremos que esto siga creciendo, que haya más apoyo, que haya más crecimiento, y así que por esa parte bien, ¿no? Susana, y siguiendo hablando sobre el tema de la noche crema femenina, la primera de la historia, otra vez le digo, compre sus entradas, por favor. Susana también les ha dicho que compre sus entradas. ¿Qué tan importante crees que sea el apoyo de la hinchada durante todo este centenario para ustedes? Nos va a ayudar a impulsar esa garra que la mayoría también tiene, pero como te dije, ¿no? De un principio, ellos son un pulmoncito más para que nosotros demos lo mejor, ¿no? En el campo. Sabemos que nosotros podemos dar, pero ellos son el pulmón de que nosotros hagamos más de lo debido. Claro. Y ya para ir al post de la presentación y empezando ya el campeonato, ¿cómo te preparas mentalmente para afrontar la presión de jugar un equipo con tanta historia como la U? Bueno, por esa parte tenemos a nuestro coach Pablo, que nos ayuda y nos aporta bastante, que hoy en día sigue siendo fundamental para que todas lleguemos bien física y mentalmente al campeonato. Como te dije, ¿no? Yo tengo mis objetivos claros, mis objetivos que son tengo los cortos y a plazo largo, ¿no? De que son objetivos tanto de ser goleadora, de campeonar y entre otras cosas, ¿no? En esa parte yo me preparo, pero también me preparo físicamente, que es aparte de entrenar en el club, también voy al gimnasio y entreno un poco más, ¿no? Porque si quieres ser mejor, tienes que entrenar más que todas. Mira, importante ese punto que has tocado, Susana. ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento aparte del que llevas en el club? ¿Dónde entrenas? ¿Qué es lo que más fortaleces? Bueno, fortalezco la parte del core bastante porque también es una parte fundamental, las piernas, los brazos, pero tengo mi rutina, ¿no? Algunos días son de fortalecimiento, algunos días son de parte de cardio, de fuerza. Son entre de lunes a sábado, pero algunos días son más fuertes como martes y jueves. Y a los otros días les bajo un poco porque también los entrenamientos son súper duros. Si no, llego muerta al día siguiente y luego ahí vienen las lesiones, ¿no? ¿Y estás con un coach o ya tú ya sabes tu rutina que tienes que llevar? No, yo ya sé mi rutina por esa parte, entonces lo manejo. Claro. ¿Hay algún jugador o jugadora en particular que admires o te inspire dentro y fuera del equipo? Bueno, que me inspire ahorita. Obviamente, ahorita, por parte de los chicos, está ahí Edison Flores, está jugando muy bien hoy en día. Bueno, Edison y Polo, y por parte de femenino está Alex Morgan, está, si no me equivoco, ay, ¿cómo se llama? Cata Uzme también es muy buena. Es una jugadora con mucha referencia, ¿no? Susana, y dentro de esto sabemos de cierta precariedad que hay en las instalaciones, sobre todo de otros clubes cuando van a jugar. ¿Qué tan importante sería que mejore la infraestructura de los otros clubes femeninos, bueno, aparte de los tres llamados grandes, Universitario, Cristal y Alianza, para que puedan ustedes desarrollar mejor su juego, ¿no? Porque van de una cancha buena, que puede hacer acá en Lima, y cuando van a jugar a provincia entran en una situación terrible que al final sabemos lo de Marian Briceño, que se rompió toda cuando jugó en una cancha entrenando, creo, en pésimo estado, estaba calentando y se rompió todo. Entonces, ¿qué mensaje podrías dar para que puedan mejorar la infraestructura? ¿O qué crees que se necesite para poder mejorar la infraestructura y el desarrollo del fútbol femenino en Perú? Sí, no, por la parte de las infraestructuras de algunos clubes, más que todo de provincia y entre otros, creo que también esa parte lo evalúa la federación y creo que tienen que ver el bienestar de las jugadoras, ¿no? Eso para evitar lesiones o algún malestar porque complica el tema del juego, ¿no? El juego de las jugadoras y más que todas las lesiones. Entonces, esperemos que este año la federación sea más consciente y la liga más que todo para que vean en dar óptimas condiciones los campos, ¿no? Porque más que todo los clubes, yo creo, ¿no? Le dan opciones, este campo sí, este campo no, y la federación elige, ¿no? O sea, ¿qué campo se va a jugar? Sí, sí.
Correcto, hay que seguir leyendo comentarios. 100 personas conectadas, ¿eh? Dejen su like, por favor, y compren sus entradas para ir a ver a las Leonas el día sábado, que Susana les ha dicho que vayan, así que háganle caso. Daniel dice, ¿qué tal la infraestructura de las Leonas? Dice Susana, ¿qué tal? ¿Cómo ha visto el mejoramiento ahora de todas las sedes donde están entrenando? Ayer tuve la oportunidad de estar un rato ahí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo está ayudando esto a que ustedes puedan desarrollar mejor su pretemporada? Nada, no, bastante bien, la verdad, años atrás era malísimo la infraestructura, bueno, en los clubes que yo he estado, pero este año muy bien, ya tenemos cancha propia, literal, para femenino, el estado del campo es muy bueno, se hace para poder tener un mejor sistema de juego y poder hacer bien los entrenamientos también ahí, la verdad que nos va súper bien, estamos en gras natural que pocos equipos lo tienen, y por esa parte nos apoya bastante el club, ¿no? Gracias, gracias, Susana. Un saludo para Braulio, ¿eh? Braulio que está viendo el programa, el fotógrafo del femenino está que manda saludos ahí, un abrazo para el buen Braulio y para el buen Diego también, de prensa universitario, que están viendo el programa ahorita, me han dicho que lo salude. Cristina Bancayán dice, si Susana, trae a tu hermana al club, dice ¿qué? Cristina. ¿Qué? No más, traiga, dice. No se puede por ahora. Vladimir dice, Susana, ¿qué opinas de que la liga femenina no sea tan extenso? Creo que supongo que se refiere al que es muy corta el torneo, algo así, ¿no? Hoy se apagó su... Tu hermana la luz. Tu hermana la apagó la luz. La apagó la luz. Ha salido, apagó. Susana, ¿nos escuchas? No, creo que se salió de la... No, Susana, ¿estás ahí? Creo que no nos escucho. ¿No nos escuchas? Vamos. No, pero está ahí, creo que se ha desconectado. O sea, está conectada, pero no nos ve. No nos escucha. Susana, ¿nos escuchas? Hola, hola, sí. Uno, dos, uno. Ya, por mientras Susana se conecta, vamos con los avisos parroquiales. Recuerden que si quieren comprar indumentaria... ¿Ya nos escuchas? ¿No nos escuchas? Te voy a mandar. Pero voy a escribirles que salga y vuelva a entrar. A veces se bujea así el... ¿Qué dice el productor? Ahí está justo, le estoy escribiendo para que... Ya, que salga y vuelva a entrar. Te voy a entrevistar a ti, Cox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Bien, bien, todo bien. Feliz de estar con Sexana hablando del fútbol femenino y que el estadio se va a llenar el sábado. Y ahí entro otra vez, a ver. Y ahí está. Susana, ¿ahí nos escuchas? Me llamaron y tuve que colgar rápido, pero ya estoy de vuelta. Tu hermana ha apagado la luz, ¿no? Había apagón. Te bloqueaste un rato. Ahí justo la pregunta de Oxana, te dice Vladimir, ¿qué opinas de que la liga femenina sea tan corta? Asumo que es esa la pregunta. Nos hubiera gustado que tal vez la liga, bueno, no sabemos hasta ahorita si va a ser apertura o clausura, porque eso se estuvo mencionando para que la liga sea más extensa y que mejore, ¿no? Porque lo que se trata es tener continuidad para poder llegar bien a los campeonatos, ¿no? Y sobre todo a una Libertadores. Pero eso ya depende de la federación y el tema de comité de que ven la liga femenina. Nos gustaría, pero ya eso escapa de la mano de los clubes también. Dice Edson, Susana, my love platónico, dice, ¿ah? ¿Qué? En un futuro... ¿Seguirías ligada al fútbol femenino como DT o gestora deportiva? Buena pregunta. No, no, no voy por esos por esa rama. No, por esa rama, dice Edson. Ahí Alfredo Cisneros dice, muchos saludos, Susana, este año nos vamos por la onceava, dice Alfredo Cisneros de Colectivo USA. Un saludo para toda la gente de Colectivo USA que nos están viendo, dejen su like y compartan la transmisión y por ahí dejen su superchat para comprarles empanada Cox, por favor. Sigamos. Pascual dice, y dale fuerza chica, saludos desde Atalanta, Susana Canales, dice, eres pura garra, lo dejas todo por la crema y deslumbras e iluminas con tu belleza cada cancha, dice, y dale fuerza chica, dice Pascual, ahí está saludando a Susana, dice Edson, dice Susana, de todas las visitas en provincia con sus respectivos banderazos, ¿cuál recuerdas más o cuál fue el que te impresionó más? Buenas preguntas, Edson. Contáctame para que hagas las preguntas para la próxima entrevista, por favor. Bueno, todos. Iquitos fue que fuimos a Iquitos y toda una grada estaba súper llena, de verdad. También hubo banderazo, pero las gradas nos impresionó bastante. Pero ahí en Trujillo también fue una bonita experiencia, de verdad.
Y ahora con estos banderazos, Susana, estoy viendo que hay bastantes, a veces cuando voy al Lolo, veo que bastantes niñas están practicando fútbol para llegar a jugar en el equipo universitario. ¿Cómo ha cambiado esto en estos años, ¿no? ¿A qué crees que se deba todo este crecimiento del fútbol femenino en el Perú? Al apoyo del club, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que quieren a las jóvenes para que ya, antes ni siquiera se veía, porque cuando yo empecé fue a los 13 para 14 y era con chicos y había clubes femeninos pocos, o sea, y hoy en día Universitario de Deportes creo que se habrá propuesto de que hayan canteras, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? De que una chica de 14, 15 años ya pueda estar en el equipo de primera y que tenga cualidades que otras chicas no tengan, ¿no? Eso me hubiera gustado a mí, pero bueno, ahorita a seguir dando lo mejor, ¿no? Hoy en día las pequeñas tienen esa oportunidad de que desde que tienen 4 o 5 años ya estén en De academia. poder y hacer carrera. Ah, sí, Pero, y pues. Susana, ¿por qué no te inclinaste o no te ha llamado la atención, así como otras compañeras de equipo, de ser entrenadora? Porque sabemos que son licenciadas de la federación y que pueden entrenar ahí. ¿Por qué? O sea, ¿qué va a pasar después de que salgas del fútbol? Ay, no tengo mucha paciencia para hacer Esa era la respuesta entonces. Ya sabemos por qué deseando. Ya sabemos por qué entonces, ya. Está bien. Dice ahí Eric Espinosa, dice, es bueno el roce internacional para las jugadoras peruanas como este partido contra Nacional y Dale U. Aparte de ser importante, el roce internacional es la primera noche crema femenina en la historia universitario. Es el año del centenario, el equipo que va a representar a Universitario en el centenario. Así que tenemos que ir porque vamos a ver a las chicas, el plantel campeón que logró la décima, que te hizo llorar, que te hizo abrazar, que te hizo amistarte con tu enemigo. Por favor, vayan al estadio el día sábado. Daniel P. dice, ¿cómo le está tratando el club con el tema? Bueno, ya le preguntaste también, pero usted repitiendo, Daniela. Cristian Cueva dice, si Oxana, tu hermana Xiomara seguirá jugando en el equipo de los de al frente o en algún momento podrá venir a la U contigo, dice Cristian Cueva. No, ahorita siguen jugando en Alianza todavía. Veamos qué sucede más adelante. Ajá. Deja la intriga ahí, deja la intriga. Déjala picando ahí, ¿eh? Va a venir, obviamente puede llegar. Imagínate que jueguen las dos hermanas. Creo que va a ser la primera vez en la historia que dos gemelas juegan en un club, ¿no? No recuerdo antecedentes de dos gemelas jugando por el femenino. Otra vez la llamaron. Vez que hablamos con Creo de que su hasta que la hermana, llamamos. Cada vez que hablamos de su hermana se le apaga la luz. estaba la Sí. Ya no vamos a mencionar. Ya, Xiomara, no vamos a mencionarte, perdónanos. ¿Ves? Cada vez que la mencionamos, se apaga la luz. Mika Suero dice: saludos, Xioxana. Pero hay que esperar que venga. Sigamos hablando. Ahora se va a conectar de nuevo. Es que la están llamando y se le corta la transmisión. Aprovechando de que estamos en un stand-by, recuerden que si quieren comprar indumentaria original de Universitario de Deportes, pueden entrar a tiendacolectivousa.com. ¿Eh? Si están en el extranjero, les llega a su casa ahí el buen amigo chino, se la reparte, así que pueden hacer sus pedidos. O sea, está la camiseta alterna del 2024, 2024, la titular, están las camisetas con el logo de colectivo, si es que desean. También hay buzos, hay casacas, hay gorras, hay polos, hay todo. Si quieren indumentaria de la selección, ahora que vienen los amistosos también, pueden comprar a través de la tienda colectivousa.com. Así que entran a la página, hagan su pedido y vístanse con los colores del equipo más campeón del Perú. Susana, justo decíamos que ya no vamos a mencionar a Xiomara porque cada vez que la mencionamos se nos apaga la luz. ¿Por qué será? De ahí dice, Mica Suero, te mando un saludo. Saludos, Xiomara, golazo el que le hiciste a Ayacucho. En mi casa todos los gritamos, dice Mica Suero. Gracias. Johan Medina dice, es el reto más importante de tu carrera, defender el título en el centenario de tu amado club. Siempre es un reto en todos los años, pero este es especial, no es el centenario. Correcto, Meliño dice, buenas noches campeona, dos preguntas. ¿Piensas jugar solo en la U como el Puma Carranza? Y dos, ¿cuánto les ayuda jugar partidos de prácticas con equipos de varones? Bueno, sí me pienso quedar en la U. Si se da una oportunidad afuera, lo pensaría también. Con respecto a los varones, bastante nos ayuda porque son fricciones distintas, el cambio de ritmo es distinto y nos ayuda para poder ver nuestro nivel, pues también, ¿no? Cuando creo que el año pasado o el anteaño tuviste una oferta del extranjero. El año pasado, pero no se concretó. Creo que en España, ¿no? Sí. Sí, sí me acuerdo. Maliño dice el apagón, dice Vladimir. No, ¿qué pasa, señor? Mica Suero dice, con fe gano las entradas con todo este sábado. Vamos a sortear entradas dobles, así que atentos, pa, avísenle a sus amigos para que participen y puedan ir el sábado a la noche crema. Fercu dice, hola crema, buenas noches, y Oxana, ¿el gol que más te gustó, cuál es en tu carrera?
y saludos para Elis y Andrea, te sigo desde Chiclayo y dale. Dice, ¿cuál fue para ti el mejor gol que has hecho en tu carrera, Seoxana? Bueno, hasta ahorita el que le hice a Alianza. Claro, el año pasado. El año pasado, ¿no? El primer clásico, ganamos 1-0, ¿no? Claro. Y fue un golazo, golazo, golazo. Jaime Aránguiz te pregunta, ¿por cuánto tiempo más es tu contrato, Seoxana? Bueno, es todo este año, así que veamos lo que sucede, ¿no? Este año ya, vamos a decirle que te renueven hasta el 2028. Val dice, Seoxana, ¿y qué opinas del apagón? Dice. Pucha. Esto quedará en la historia. Pero nada, creo que la mayoría no pensaba que se iba a dar esa situación, pero bueno, ya están penalizados. Víctor dice, ¿les dijeron que van a jugar sus partidos de local en el Olo? No, hasta ahorita sigue siendo de Monumental. Correcto, dice, ¿qué más dice Edson? Seoxana dice, he visto las convocatorias para nuevas promesas del fútbol femenino, pero menores de 18, dice, ¿qué pasa con las chicas de 20 y 22 que quisieran llegar a jugar por la U? Bueno, de verdad esos temas no sabría decirte porque ya eso depende de la convocatoria, ¿no? Del mismo club, que es lo que buscan, ¿no? Correcto. Daniel Villavicencio dice, buenas noches, saludos a todos. ¿Qué tal, señor Daniel? Daniel es el papá de Yair, que juega en el futsal down de los ahijados. Un saludo para todos los ahijados que están viendo el programa. Una pregunta, ¿te ves jugando en el extranjero? ¿Y en qué equipo extranjero te gustaría jugar? Te pregunta el señor Daniel. Pucha, no sé, cualquier equipo que sea extranjero sería bastante bien porque ayuda a mejorar, ¿no? Más que todo. Correcto. Seoxana, y ahora en la selección, ¿cómo ves el equipo con esta nueva DT que ha llegado? Bueno, con respecto a selección, es una profe que tiene bastante experiencia y sabe bastante del fútbol femenino. Sé que va a aportar bastante al fútbol femenino por esa parte ahí a la selección, ¿no? Pero es un proceso que va a llevar un poco de tiempo porque creo que llevan menos de un año, creo, con la profe. Y es una profe que va a aportar bastante al fútbol femenino. Correcto, Fox. ¿Cuál es tu sueño de la selección? Pucha, llegar a algún mundial, ¿no? Alguna vez. Ahora, en esta última convocatoria no has estado, creo, ¿no? Sí. No, no he estado. En esta última, creo que jugaron con Bolivia, ¿no? De local sí, y de visita, ¿no? Las chicas ganaron. Correcto. Ganaron los dos partidos. Pues ganaron acá y en el segundo metió gol Fabiola, ¿no? Sí. Con centro de Naomi, creo que fue, claro. Y hablando de Fabiola y esa pregunta que te hizo Cox sobre el tema de los referentes en el equipo, ¿quiénes son los referentes en el equipo ahora? ¿O quiénes son las referentes en el equipo ahora, Seoxana? Bueno, está Kimberly Flores, está Fabiola Herrera, está Fefa. La mayoría que influye bastante, ¿no? al club, ¿no? O sea, a las chicas, ¿no? Ellas son las encargadas de todas, de las niñas. Me va a dar responsabilidades, por favor. ¿Qué mensaje le darías a las chicas que sueñan jugar con el fútbol profesionalmente? Que crean en ellas mismas, que sigan trabajando duro, que cada esfuerzo siempre tiene su recompensa, pero depende de ellas, ¿no? Si quieren dedicarse a este deporte que es corto, pero muy bonito, pero todo depende de ellas, ¿no? De la constancia y la perseverancia que tengan, ¿no? Claro. Seoxana, y volviendo un poquito al juego, en base a tu juego, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza y qué crees que puedas trabajar mejor para evolucionar en eso? Mi mayor fortaleza son los goles de media distancia, por esa parte. Mejorarlo es con respecto al tema de la posición, del cuerpo y todo eso, ¿no? Correcto. Cox. ¿Qué mensaje le darías a la hinchada para este sábado y para todo el año que se nos viene? Que nos apoyen, que crean en nosotras, que crean que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a dar hasta el último minuto de ese pitazo
para salir campeonas y que su apoyo es fundamental para nosotras, ¿no? Es un aliento más. Gracias, gracias, Xioxana. Acá hay un mensaje de Luis Antonio. Dice, una pregunta para Xioxana. Estudiaste en la Norbert Wiener, dice. ¿Cómo fue la experiencia de jugar y estudiar a la vez? Un beso a la distancia, dice el señor Luis Antonio. Sí, estudié en Norbert Wiener. La verdad que complicadísimo porque entrenaba. Me levantaba súper temprano, como a las 4, y tenía que venir hasta el Lolo porque yo soy de Villa Salvador. Y de ahí me iba a estudiar a las 8 de la mañana y luego me iba a seleccionar. De verdad que fue una experiencia inolvidable, pero de eso se trata, ¿no? De ser perseverante, ¿no? ¿En Villa El Salvador vivías? Sí. ¿Y qué estás estudiando en la Wiener? Estaba estudiando psicología, pero me inclinaba más por el lado de, empresarial. Dirección deportiva. Ah, mira. Sí, sí. A la buena ruta se metía desde Villa El Salvador. Ayer estaba yo así, sí. Medio de... Estaba en Campomar, me iba al Lolo, el Lolo acabado en la Avenida Uruguay. Qué abuso. Jaime Arangui se pregunta para Xioxana, ¿qué te pareció o qué no sabías de la entrevista a Fabiola Herrera en La Fe del Cuto? Dice. No lo vi. No lo ha visto Jaime Arangui. Por fin vas a dejar de preguntar sobre la prima de Naomi Martínez. Te agradezco mucho, amigo. Mau dice, Nico, suéltate un hilari. No, amigo, acá no es, en el otro programa. Manín Carlos dice, más lejos. Sí, sí, bien lejos, bien Salvador. Mi respeto para Xioxana para irse desde allá hasta el Lolo. Y ahora estás viendo más cerca, creo, ¿no? O sea, más sí. Por el centro. Víctor dice, ¿cuántos goles piensas marcar esta temporada? Postdata, Angie Salazar, te amo, dice Víctor. Bueno, los que sean posibles, lo que me den de tiempo también. Correcto, correcto. A ver, ¿qué más? Siguiendo con, hay que agradecer a las personas que están viendo, 104 dispositivos conectados, dejen su like. Y ha sido una entrevista bastante amena con Xioxana Canales, ha respondido de todo, ¿eh? Así que pueden guardar la entrevista, pueden compartir la entrevista con sus amigos hinchas de Universitario de Deportes y los que no son hinchas también, para que sepan cómo se desarrolla el fútbol femenino en el Perú, con una ya referente del club Xioxana Canales varias temporadas en Universitario de Deportes. Hay una pregunta acá de Edson ya para ir terminando. Xioxana, ¿es verdad que tu hermana es más hincha de la U que el Puma? Solo que no lo puede decir. Y de ahí te hace otra pregunta más. ¿Quién te animó a jugar al fútbol? Dice. Bueno, mi hermana era hincha, pero no tanto, pero con el transcurrir de que estuvo en Alianza, se volvió más hincha de Alianza, ¿no? ¿Quién me animó a jugar? Bueno, me animó más que todo, mi papá fue pieza fundamental, pero mi familia, ¿no? Que siempre creyó en mí. Sí, o sea, la verdad, ¿y tu papá de qué hincha es? De la U. Ah, de la U también. Me tenía loco con el tema de la U. ¿Y tu familia, la única chica de Alianza, la única persona, perdón, la única familiar de Alianza es ella? No, está mi mamá y mis tías también. Ah, mira, qué locura. Tú con tu papá son de la U y tu familia materna está del lado de Alianza. Está dividido. Si te quería preguntar sobre el TikTok polémico del año pasado, pero mejor. No, eso no responde. Eso que nadie dice. Prefiero jugar. Ya, bueno, ya comentó esa pregunta también. Prefiero jugar extremo, ha dicho Renzo Quintanilla. Con el chino llegas al toque al Lolos. No, si el Lolo, estás loco, el chino va por este evitamiento. ¿Cuántos títulos tienes con la U? Dice Xioxana. Magnín Carlos te pregunta. Hasta ahorita 2 en el 2019 y en el 2023. Sí. Tres títulos en total, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. No me... Ahí Cristina Bancayán te pregunta, Xioxana, ¿llegas en esta temporada en tu 100%? Sí, sí llego a mi 100%. Está bien. Víctor, la última pregunta ya dice, esto va para tu hermana, Xiomara. Tú eres crema, ven nomás, te esperamos. Dice, un guiño, como te dijo Xioxana, al campeonar, dice el buen Víctor. Bueno, ha sido una entrevista bastante amena con Xioxana Canales, jugadora de fútbol femenino Universitario de Deportes. Y ya, para terminar, primero agradecerte por la predisposición y siempre la buena vibra que transmites, querida Xioxana, y tu mensaje para la hinchada, para que vaya, por favor, al partido del día sábado. Es un mensaje sentido, así como para ponerlo en video y ponerle música y el grito de Fefa al final. Bueno, a ustedes, gracias por la invitación y sobre todo las personas que nos están viendo, los esperamos este sábado, chicos, a las 8:30, antes de las 8:30, para que vean la presentación y estén ahí para gritar todos los goles que se den, ¿no? Gracias, gracias, Xioxana. Cox. Nada, gracias por tu tiempo. Nada, te deseamos como siempre lo mejor, que puedas meter muchos goles, que tus metas se cumplan con el equipo. Y nada, y dale U toda la vida. Y dale U.
Susana, antes que te vayas, ¿puedes dejar una pregunta para hacer el sorteo de las entradas? Una pregunta que tú creas conveniente para poder hacerles a los que están viendo esta entrevista para sortear las entradas ahorita para el partido del día sábado. Una difícil, ¿ah? Sí, como ¿qué marca chimpún era con el que hiciste el gol de Alianza el año pasado, algo así? A ver, ya, ¿en qué minuto fue el primer gol de nosotras en la final con Alianza Lima? Ya, ahí está. ¿En qué minuto fue el primer gol? O sea, el gol de exacto, Fefa, ¿en qué exacto, minuto fue minuto exacto. en la final? El minuto exacto, ¿ah? Con segundos y todo. Así que el primero que responda se lleva las entradas para Oriente, para el partido de Universitario con Nacional por la noche crema femenina. Así que, por favor, vayan al estadio esa noche del Centenario, la primera noche de la historia. Susana, otra vez, de parte de todo Colectivo Video 6, te agradecemos por la predisposición, por la buena vibra y siempre la humildad que te caracteriza. Un abrazo grande, ya nos estamos viendo pronto. Y dale U toda la vida. Y dale U. Cuídense, chicos. Chao, chao. Gracias. Bueno, ha sido una entrevista bastante buena, ¿no, Cox? ¿Qué te pareció la entrevista con Susana? Bien, bien, bien divertida, bien sincera. ¿No? Susana siempre se ha caracterizado por ser sincera. Otras personas no responderían las preguntas de, por ejemplo, su hermana, ¿no? Pero sin miedo al éxito. A ver, espérate un rato. Estoy corroborando acá con el señor, con la señora notaria Eileen. Y el minuto para ver este... Yo creo que fue 74, 75, ¿no? Creo que fue 73, no me... Si no... Pero cuando entra el balón, ¿no? Fue 73, ¿no? A ver, no tengo la estadística. Jefa, ahí por favor, producción, ¿me puede ayudar con el minuto? Ya está, lo encontré. Ya, vamos a ver quién respondió primero, ¿ah? A ver, acá acabaron los comentarios, fue gol o no el que hizo salud de Chile, dice buenas noches, Susana, se da, empieza a jugar, bueno, ya comentó, felizmente que no le hizo pregunta, ¿qué campeón está Jorge Albán? Dice, gracias, Susana, por el campeonato, éxitos y muchos goles, dice ahí, no, fallaste, si Omar es crema, breve se la ha visto, dices, no, ya, Edson ganó la entrada, fue al minuto 74 el gol de Fefa Lacoste. Minuto 74. Ganaste las entradas dobles para ver a Universitario el día sábado. Escribe al DM de Twitter o Instagram de Colectivo USA para que te faciliten las entradas para el partido del día sábado. Mica Suero también ganó. Van a ser tres ganadores. Está Edson, está Mica Suero. Por favor, escríbenos al DM de Colectivo USA para poder facilitarte las entradas. ¿Quién más? A ver. Y acá, Denos Flores. Denos Flores. Segundo, están los tres ganadores. Los tres ganadores, con tu y segundos, ¿ah? Los tres ganadores de la entrada son Mica Suero, Denos Flores y Edson T, los ganadores para el partido del día sábado. Son tres entradas dobles para el partido del día sábado entre Universitario y Nacional. Por favor, vayan al partido del día sábado. Es un partido importante, sobre todo para las chicas. Imagínense arrancar con el aliento de la hinchada Universitario, que sabemos que es la más grande del país, y que puedan iniciar así esta travesía del Centenario y podamos ya cantar la onceava a fin de temporada. Así que, por favor, vayan al estadio. Hemos regalado ya seis entradas para el partido del día sábado a la Tribuna Oriente. De verdad, les agradecemos a todos los que han visto el programa el día de hoy. Y recuerden que pueden comprar indumentaria Universitario en tienda Colectivo USA. Y si están en Estados Unidos, tienen a un familiar que es hincha Universitario y quiere apoyar a la U, puede hacerlo a través de Colectivo USA. Se une a Colectivo USA, fácil, entran a la página. Ahorita lo voy a poner aquí en el banner de abajo. Voy a poner la página y la dirección para que por favor vayan. Es colectivousa.com. En la pestaña Únete, entran ahí, si están en el extranjero, ¿eh? Entran a la pestaña Únete y dice Colectivo USA. Siguen los pasos y automáticamente pertenecen a esta gran familia que es una ONG que ayuda al desarrollo institucional de Universitario de Deportes. Te cuento, ayer, Coque, estuvimos en Campomar entregando útiles para que ya en esa nueva, bueno, ese inicio de año escolar para los chicos de las divisiones menores de la Casa Hogar, y también dimos proteínas, para que sabes que es importante también el tema de las proteínas para el desarrollo físico de nuestras futuras promesas. Ahí está el video en Colectivo USA, vean, estuvo Antonio García Pay, estuvo Joel Herrera, que es el jefe de equipo de Universitario de Deportes. ¿Qué tan importante te parece esta contribución que ha hecho Colectivo a través de la ayuda que se les ha dado a las divisiones menores, mi estimado Cox? Bien, bien, interesante, ¿no? Interesante apoyar a las divisiones menores y sobre todo con cosas que les va a servir en un futuro para los que quieran ejercer esta profesión, ¿no? Que es un poco complicada y que es lo que justamente se necesita y el fútbol peruano carece, ¿no? De que tengan una buena alimentación,
una buena educación y puedan a la par jugar fútbol, ¿no? Que es lo que les gusta. Correcto. Recuerden que también pueden ver el video que está en la lista de videos de Colectivo USA y está ahí. Ayer también jugaron los Ahijados, ganaron creo que cerca de 8-2 a un equipo, no recuerdo el equipo, perdónenme, no, se me fue el nombre. Jugaron el día de ayer. Ahí están los goles también en la página, bueno, en las cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Y si están en Perú y quieren pertenecer a Colectivo USA, pueden entrar a igual. Entran a Colectivo USA, pestaña Únete, Colectivo Perú, siguen los pasos y pertenecen a esta gran familia. Se vienen bastantes proyectos para el club en este centenario, así que pueden pertenecer a esta gran familia que es Colectivo USA. Vladimir, ese buen programa y labor. Gracias, Colectivo USA. Dice, gracias a ti por vernos, gracias a todos por vernos. Salimos todos los miércoles con Pasión sin Fronteras. Ya saben que es un programa de entrevistas a personas relacionadas o que tengan algún tipo de relación con Universitario de Deportes. Así que agradecer a todos los que han estado presentes aquí. Gracias, Cox, por estar acompañándonos. Tu palabra de despedida para la hinchada crema, pero antes, el día viernes jugamos a las 8 de la noche contra Garcilaso en Cusco. Hanso Zunaga envió un superchata. Lentejeros presente, ahora sí suelta las de Occidente, dice Hanso Zunaga. Un abrazo para ti, gracias por apoyar con ese superchat a Colectivo USA. Dice, mis respetos a Colectivo USA, gracias. Gracias a todos los que vienen viendo. Gracias a Hans por ese superchat. De verdad, pasas a la gran final. Muchas gracias. 5 superchats más y te vas a ganar un pero llavero. eso para tu programa o para acá? No, no, para acá, dice. Está que se presente el otro programa. Estoy jalando acá a los demás para que vengan, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la programación de los programas de Colectivo USA. Ya lunes y viernes sale 2 de la PM con Colectivo a las 2 de la tarde. Los días miércoles salimos con Cox a las 8:30 de la noche en Pasión Sin Fronteras. Y los días jueves sale Colectivo Crema con Juan Diego y Daniel. Así que ya se va llenando la parrilla de Universitario en Colectivo USA. Síganos, dejen su like, compartan y sobre todo únanse. Si tienen familiares en el extranjero, saben que Colectivo USA es la mejor opción. Ahora sí, Cox, tus palabras de despedida. Próximo año compramos un teatro para hacer nuestros programas. Sí, de todas maneras, ya vamos a salir como a pelón, a pelón. Ay, ay, ay. Nada, agradecerte, hermano, por este programa y esperemos que la próxima semana que hagamos programa hablemos de un triunfo del equipo masculino el viernes y que hablemos de un lleno monumental el sábado con las Leonas, ¿no? Que se lo merecen, ¿no? Son chicas que se esfuerzan mucho para estar donde están y sudan la camiseta y quieren sobre todo la institución, ¿no? Y la camiseta. O sea, se nota que cuando hacen las cosas las están haciendo bien. Y nada, eso. Agradecer a las personas que nos han visto y que por favor colaboren con Colectivo los que quieran inscribirse en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Tenemos colectivos de todo el mundo y los de Perú también, ¿no? Ya, pero ahí ha habido un no inconveniente, sino que Edson dice que ya tiene entradas a Occidente y también el señor Denos tiene entradas para otro, no, no es bien Trujillo, me dice. Entonces los que ganan automáticamente son Vladimir Arce, está Mika Suero que ya ganó, Vladimir Arce sería el segundo ganador y Daniel ya ganaste el sorteo pasado, creo, no, y Daniel P, esos tres serían los ganadores ahora. Vladimir Arnaldo Arce, Daniel P. y Mika Suero son los ganadores de las entradas. Escriban al DM de Colectivo USA para enviarles las entradas. Por favor, otra vez, encarecidamente, de parte de todo Colectivo USA, de parte de toda la hinchada Universitario, vayan al estadio el día sábado. Las Vladimir Leonas dice necesitan que ese ya tiene apoyo. también. Y a Vladimir también tiene. Entonces, el ganador, ¿cuál más dijo 74? A ver, Luis Antonio. Luis Antonio ganó la entrada también, así que Luis Antonio puede ser el que reciba la entrada. Así que más fácil, el que escriba primero se lleva la entrada, porque así vamos a estar que ya anularon, ya tienen todos ya. Así que vayan al estadio el día sábado, alentar a las Leonas, de parte de todo Colectivo USA, le pedimos, vamos a seguir sorteando entradas en los programas, seguramente mañana también y el día viernes. Por favor, apoyen a las Leonas, saben que Universitario es de deportes, o sea, no es un universitario de fútbol. Hay muchas disciplinas que necesitan nuestro apoyo, vayan a alentar al equipo el día sábado, es un sábado a las 8 de la noche, ya. Bueno, ya empezó el año escolar, pero puede ser una oportunidad para que vean a sus hijos también. Hay un espectáculo, hay un equipo que viene. El equipo internacional de Nacional de Uruguay, pero hay un espectáculo de luces también, así que aprovechen y vayan al estadio, que los precios están bastante módicos para que puedan alentar a las Leonas. Les agradecemos a todos. Ahí está el señor Daniel Villavicencio, también ya. El que escriba primero ya se lleva la entrada porque vamos a estar filtrando y va a ser peor. Un abrazo grande a todos. Recuerden, muchachos, que apoyen a Colectivo USA. Seguimos creciendo, ¿eh? Seguimos alentando. Colectivo USA siempre presente.
en Universitario de Deportes. Antonio, o sea, dice cómo me contacto, ¿por Twitter o por Instagram? Sí, en las cuentas de Twitter o Instagram de Colectivo USA, pones ahí Colectivo USA, Colectivo USA, buscador, y escribes al privado enviándole el pantallazo de tu respuesta y automáticamente ya te facilitan las entradas. Así que nada, agradecerles a todos, un abrazo grande, gracias hermano por estar aquí, bendiciones, chau chau y dale U. Porque crema soy y tú eres la alegría de mi corazón, tú eres mi vida, tú eres mi pasión, daré a la vida por verte campeón, y a mí no me interesa en qué cancha tú estés, local o visitante yo te vengo a ver, ni la muerte no va a separar. Te voy a alentar, porque crema soy y tú eres la alegría de mi corazón, tú eres mi vida, tú eres mi pasión.